Pues nada, gente de YouTube, sean bienvenidos a un Desconecte Más. El día de hoy tenemos de invitado a el novio de Ari Gameplays. Amigo, es un gusto tenerte por acá. ¿Cómo me han pedido tenerte, güey? Vale, amigo, primera pregunta. Ok. ¿Quién es Juan Guarnizo dentro y fuera de la plataforma? Una persona que está ahí por alguien más y que es conocida por eso. No mames, qué fuerte. Sí, yo siento en una gran parte, tal vez la mitad de mi contenido, de mi vocación, okay, ha sido lidiar con Ari. O sea, Ari ya era una monstruosidad, ni hablar de Death. No mames, qué fuerte. Fuertes declaraciones, solo voy a lucrar con tu imagen y después de eso me voy a aprovechar pues para armarme una fortuna. Les vale completamente. Posiblemente quieren una relación homosexual, tal vez tus niños llegan a venir a ver este video. Queremos conocer un poquito de cómo nace el Juan Guarnizo streamer, güey. ¿En qué momento dices, verga, quiero hacer streaming? ¡Ah, mames! ¿Es neta que preguntaste esto en vivo? O sea, en vivo. O sea, ya deja tú tu pinche retrogradez, cabrona. Estamos conviviendo entre humanos. Somos seres humanos que sentimos, pensamos y hablamos, pero no es de a huevo hablar. Sí, claro. Y antes de hablar, piensa tantito en lo que vas a decir, porque no quiero que me hagas ver mal a mí. Por sí, tu sí, comentario sí. Pendejo. Claro que sí. Solo voy a lucrar con tu imagen. Pero quiero saber, ¿qué vive Juan? ¿Qué hay detrás de Juan? Pienso que ahorita soy una cebolla completamente. De hecho, o sea, bueno, tal vez no te conozco en persona, güey, pero a cámara apagada, güey, sigue siendo lo mismo. Yo tuve que conocer a Ari en persona para que me cayera bien. No mames, qué fuerte. Es bueno saberlo. Peor, insisto, lo quiero decir de nuevo ahora públicamente. Eres el maldito colombiano más falso que conozco. Pero en este caso, borrarás un pedazo, algo de tu carrera, de lo cual te arrepientas en tu carrera como streamer, ¿qué borrarías y por qué? Uy, a ver, de mi carrera como streamer. A eso que mencionaste, añádele mi familia. Fuertes declaraciones. Ahora no quiero saber cómo le hiciste para conocer el pito de barca, güey, porque para acabarlo de medir, ¿no? Me lo quería coger y se me hizo realidad el sueño. Fue algo bien especial y bien bonito. Para muchos hombres, lo que yo estaba haciendo era algo malo. Habían muchos hombres quejándose. Y no entiendo por qué. Si fue conmigo, no soy celoso, güey, ¿sabes? O sea... Pero de... Ok. O sea, yo sí creo que soy una persona que he lidiado con un video de... Nice. Entonces, lo que... Y me acuerdo, esto es un recuerdo mulerísimo, porque en ese momento en que me aparecen recomendados un video de Dead, él tenía 25 videos subidos. Me vas a decir, ¿por qué me sé eso? Porque me los chuté todos en esa tarde. Todos. Me los chuté. Dije, este cabrón hay que buscar irritar a alguien. Por esos días, yo ya dibujaba, pero ya estaba aprendiendo a dibujar en digital. Entonces dije, le voy a hacer un fanart, porque aparte lo seguí en Twitter y vi que daba bastante... O sea, sí pelaba los dibujos. Okay. Entonces le hice un fanart, le gustó, le hice otro y le gustó. ¿Qué onda? O sea, yo creo que hay un punto en el que dices, esto no está bien. Y por eso mismo también, yo antes en Twitter, verga, me la pasaba de pedo en pedo. Todo el tiempo en Twitter me la pasaba peleando, respondiendo. Entonces, con esto me lo acabas de confirmar. ¿Eres el peor colombiano? Yo con 50 mil dólares al mes. ¡Chinga tu madre! No mames, Víctor. No,